Presentamos a Néstor y Leo Pereira, los famosos rústicos de Tandil. Y Gustavo Ismael, de Mar del Plata. Podríamos decir entre los corredores de elite, dotados de una genética y hábitos, ¿no?, de entrenamiento, bueno, casi que de elite. Siéntense, tomen asiento, por favor. Y en aquel rincón tenemos a Guille Glastein, un corredor de quizás de fines más recreativos, que hace un poquito menos que entrena, pero a altos volúmenes igual, todo exclusivamente ultras, ¿no, Guille? ¿Es así? Sí, sí. Así es. Entonces queremos presentar a los chicos que van a correr el Ultra Trail de Mont Blanc. El Ultra Trail es más famoso, más conocido del mundo. Tenemos otros igual, otros amigos de Arrecifes, que también van a estar ahí. Son 5 carreras, la Semana Mundial del Trail Running. Ahí van a estar los chicos representando a Argentina, a la Legión Argentina. Así que bueno, tras la presentación, Marcos con ellos. Hay una presentación especial de Guille, más que nada para cambiar la compu. Tenemos imágenes de fondo. Van a rodear 3 países, largan desde Francia, Suiza e Italia, dan la vuelta al cerro, ¿no?, al Monte Blanco, y lo demás es palabra de Gustavo Ismael, ¿no? Bueno, buenas noches, esperemos que ande el micrófono. Bueno, en realidad estamos anotados en esta carrera, que la carrera, bueno, una de las más importantes del mundo de Ultra Trail. No sé si me escuchan porque esto me parece que no anda, ¿no? Sí. Con bastante sacrificio, es una carrera que hay que sumar puntos para poder inscribirse. Recién ahí entras a un sorteo para ver si entras. Sumar puntos significa por lo menos correr 3 carreras en 2 años de aproximadamente 100 kilómetros, que es un equivalente a la cantidad de puntos que requiere esta carrera. Y bueno, acá estamos inscriptos, acá con los chicos, con amigos, con José que está acá también y varios más. Armamos un grupo de la Legión Argentina de aproximadamente 20 corredores y acompañantes. Estaremos en agosto representando un poco a lo que es Argentina. En el caso mío particular, el corredor amateur, no me dedico a esto es un hobby. Uno, como todas las cosas de la vida, trata de hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, no sé si alguna pregunta o para dónde lo encaminamos. Es amplio el tema. Entonces, ¿cómo están entrenando? ¿Cómo están preparando? ¿Han hecho meses fundamentales? Bueno, en el caso mío, estoy saliendo de una lesión que me tuvo parado todo el verano. Recién ahora estoy levantando un poco el volumen de kilómetros. Estoy en aproximadamente 70 kilómetros semanales, entrenando 4 veces por semana, corriendo, que es muy poco. A partir de ahora empiezo a incrementar el volumen, arriba de 100 kilómetros semanales. Vivo en Mar del Plata, al nivel del mar, lo cual es una dificultad. Tratamos de ir a las sierras a Tandil, a Balcarce, Sierra de los Padres. La semana que viene, en el caso mío, estaré yendo a Tucumán a hacer un entrenamiento intensivo, aprovechando el fin de semana largo, que uno no trabaja. Y después, la carrera es, como dice Elisa, ¿no? Es una carrera donde es más importante y trato de entrenar la cabeza más que las piernas. Entonces, uno entrena la cabeza, entrena el cansancio, entrena el sueño, porque es una carrera de más de un día, sin parar, sin dormir. Sin parar es relativo, uno puede parar en los puestos unos minutos a tomar algo, a comer. Pero bueno, es una carrera en la cual hay que vencer el sueño y innumerables cosas que pueden pasar por la cabeza. Entonces, entrenar la cabeza y estar motivado y tener un motivo es súper importante, al menos para mí. ¿Experiencia en la distancia, chicos? ¿Qué tienen hecho en la distancia? ¿De 100 millas, 261, en el caso de 168 kilómetros, el que entiende lo que es de nivel positivo, son 10.000 metros de nivel positivo. Escuché varios que nombraron la Merrell de Tandil, o la Terma ahora, tiene aproximadamente 400 metros, para que tengan una referencia, esta tiene 10.000 metros. No sé si está el dibujo con la altimetría, de subir y bajar continuamente, y con pendientes muy inclinadas, en la cual hace que el cuerpo y las articulaciones, principalmente la rodilla, sufran un desgaste superior
a lo que estamos acostumbrados acá, incluso las carreras de ultra de acá también. Después del kilómetro 100 hay varias bajadas que son hiper verticales y uno, bueno, obviamente viene ya con la recarga. Personalmente la carrera más larga que hice fue la misión el año pasado de 160 kilómetros acá con Leo, con José, José lo hizo este año. Y bueno, con esa experiencia y la confianza ganada en esa carrera vamos a desafiar los límites nuevamente. Hola, buenas noches. Bueno, Leonardo Pereira. Y bueno, básicamente todo como dice Gustavo, que bueno, consiste mucho en trabajar la cabeza y bueno, también la preparación física es re importante, porque creo que para desafiar este tipo de carrera, sabiendo lo que ya hemos hecho antes, sabemos que nos vamos a encontrar con unas barreras impresionantes. Creo que todavía no estamos preparados, yo creo todavía, por más que hayamos hecho la misión, que son 160 kilómetros, sabemos que esto va a ser una dificultad alta a nuestra imaginación, por más que miremos videos o lo que sea, pero bueno, la cosa es trabajar la cabeza y bueno, ir lo mejor preparado físicamente. Creo que eso sería lo fundamental, no pasarla mal, que no nos gusta a nadie nunca en ningún momento de la carrera, porque se pasa muy mal a veces, bueno. Pero bueno, la cabeza tiene que estar ahí preparada para esto, así que todos los días es bajar una cortina y pensar en la carrera, todos los días, te levantás pensando, te acostás pensando, entrenás, bueno, todo el día del laburo también, laburamos la construcción, así que sabemos que el esfuerzo que tenemos durante todo el día sin comer, y bueno, sabemos que tenemos que ir a entrenar ese ratito, pero es para disfrutar, siempre decimos eso. Voy a charlar con Néstor, que creo que lo usamos de esa parte de descargar el día y nada más que eso. Así que no nos tomamos ningún entrenamiento hoy por hoy fuerte, nada, porque no tenemos entrenador, nada. Así que siempre entrenamos así a nuestro gusto, por sensaciones, y creo que no nos ha ido tan mal. Así que queremos seguir disfrutándolo, así de esa forma. Si vamos, y vamos para adelante. Siempre un apretón de mano entre los dos y sabemos que hay que salir. Y si vamos corriendo uno al otro, sabemos que todavía nos gusta mejor y lo vamos disfrutando. Creo que no hay ninguna carrera, más allá de los cruces que hemos hecho de los Andes y carreras que corremos por sí solos, estamos siempre uno al lado del otro corriendo. En algún momento hay un punto que por ahí puede ir un poquito más que otro, pero sabemos que es mínima la diferencia. Nada. ¿Y hacen una dieta especial? Cacatúa comemos. Nada. No, si te digo, no, la idea es no comer nada. ¿Cómo lo sabes? Que te perjudique a comer cosas buenas, que no hagan bien. Pero, bueno, nada, frito, sabemos de esas cosas que no hay que comer y bueno, y después, sí, comer comida de olla. Nosotros siempre decimos alimentarnos bien. La alimentación, fíjate que tenemos durante el día es grande y tenemos que ir a la noche y alimentarnos bien para el otro día de vuelta a poder rendir en el trabajo y salir después, bueno, esas ganas de salir a correr. Pero sí, comer sano, nada más que eso, ¿viste? No. No toma alcohol, ¿viste? Bueno, ven cuando alguna que. Ya tenemos confianza, ¿no? Alguna salida, bueno, no sé, qué sé yo. Ya estamos así, viste, tirando las patas. Teníamos que salir a despejar también la cabeza. No todo siempre lo vio, porque si no, teníamos una bomba de tiempo en la cabeza. Pero sí, después sabemos que es todos los días así y sabemos que este. Bueno, hoy, por hoy estamos mucho con gimnasio. Yo hace casi 2 meses que estoy en gimnasio haciendo bastante duro para saber que me quiero preparar, como hice en la misión. Estoy tomando un poco de esos mismos entrenamientos que hice antes para volcarme a esto y saber que ahora, bueno, me toca empezar a correr. Yo empecé ahora hace poquito de vuelta a correr. Estaba corriendo, pero no tanto seguido. Y bueno, el gimnasio me ha fortalecido bastante y sé que me ayudó a tener la fuerza que necesito. Más que nada, la parte de arriba. Estoy más grosso ahora, sí. Bueno, pero en sí, bueno, nada. Y disfrutar, siempre salir, bueno, relajado todos los días. Creo que no hay presión, no tiene que haber presiones. Si te metes presión, creo que no. No llegás a lo que vos querés alcanzar, digamos. Tomarlo así. ¿Corren todos en categoría individual o en equipo? No, individual. En este caso él corre 120, porque corre la otra distancia por la sumatoria de puntos que hubo que no le dio, porque por ahí nosotros corrimos otras carreras que fueron, por ejemplo, la misión que te da 4 puntos porque son 160 kilómetros, que era la que más te da. Y bueno, yo sí corro los 168, que es un desafío, ya te digo. Sí, es un desafío importantísimo, así que. Todavía no sé lo que me voy a encontrar, pero bueno, lo importante es que ir bien de la casa. Les hago una pregunta a los 4. Ahí vos, Gustavo, empezaste a hablar, te definiste como corredor amateur. ¿Cómo definís vos el corredor amateur? Entonces, la pregunta puntualmente es, ¿cuál es el marcador que por ahí a uno lo define como corredor
profesional, elite, más allá de lo que puede llegar a ser un sponsor, o sea, tiene una camiseta de una marca o lo que fuera, teniendo en cuenta que los regímenes de entrenamiento que ustedes manejan y las pautas que ustedes planifican para poder llegar a una competencia así, prácticamente hacen de que un fin de semana que vos tendrías o podrías pasar tranquilamente con tu familia descansando, te vayas a entrenar a Tucumán o a Cachi en otros momentos o lo que fuera, pensando en un macrociclo que culmina en agosto o en... Bueno, en el caso mío, corredor amateur, porque no me dedico a esto, tengo poco tiempo para entrenar, por eso que estoy 3-4 veces por semana ahora. Sé del compromiso asumido de ir a correr esta carrera, que me lleva mucho más, y obviamente que es un sacrificio, ¿no? Los fines de semana yo tengo familia, tengo dos chicos, trato de entrenar o a veces a la noche o bien temprano para almorzar en mi casa, por ejemplo, salvo este caso puntual del fin de semana siguiente. Pero es todo sacrificio. Hay muchos entrenamientos, por ejemplo, que a la mañana uno arranca un día habitual llevando a los chicos a la escuela, te queda una hora para el gimnasio o para nadar, una hora, trabajás, en el caso mío, 9-18 horas, y ahí haces las compras, vas a tu casa, comés, y cuando se van todos a la cama, te cargaste una mochilita y te fuiste a entrenar. Al otro día te levantaste 6:30 de vuelta. Entonces, eso creo que es una gran diferencia entre un corredor y un amateur, el descanso que uno tiene para preparar, para entrenar un doble turno, que yo casi no lo tengo, y justamente para no lesionarse, ¿no? Hay que... el descanso es parte del entrenamiento y a mí me está faltando descanso como para poder mejorar mi entrenamiento. Después debería mostrar en una carrera también, ¿no? Por eso digo que trato de entrenar y de fortalecer lo que puedo entrenar en ese tiempo, o sea, corto, y optimizarlo en lo que creo que es importante o más importante. ¿Cómo planean una progresión de años hasta llegar a un ultra maratón, en este caso ultra trail, de los largos, ¿no? Llamado como long, de 100, más de 100 kilómetros? ¿Cómo planeado? Primero, si quieres, empieza a progresar de esto, de esto, tenía que hablar. Acá Guille, por ahí, especialista en esa distancia. ¿Vos te referís, Guille, a cuánto tiempo te lleva a llegar a eso? ¿Cómo has planeado año a año una cierta progresión hasta llegar a correr 160 que vos corriste la visión? Sí. Yo empecé a correr hace un poco más de 3 años y no hice bien los deberes porque me enganché tanto con el tema de correr en montaña que a los 8 meses de mi primera carrera me animé a mi primera misión. Gran error. La terminé de milagro y bueno, después empecé a hacer las cosas un poco mejor. A los 2 años hice adecuadamente mi primera misión, así que yo diría, hubiera sido razonable en 2 años haber probado mi primer ultra largo de 100 millas, no antes. Ahora estoy al 3 años y medio probando mi tercer 100 millas, digamos. Pero la primera fue un error. Bien. Mira, yo para a mi entender todavía nos falta, somos nuevos, es nuevo el deporte en ultramaratón, es relativamente nuevo, tenemos muchísimo para aprender, todos tratamos de escuchar, ver, sacar información, pero básicamente pasa por nuestros test propios de día a día. Estoy atacado en la garganta, grité mucho el River. más allá que nos robaron. Bien. Básicamente creo que somos nuevos en estos, por ahí hemos tenido suerte por ahí en las carreras, pero hay muchísimo para aprender y para seguir desarrollando, cada cual en su ciudad, en lo que puede, hay que trabajar y bueno, básicamente no tenemos muchas carreras, nosotros del 2008, 2009 que he hecho distancia cada vez más larga, no debo tener más de 20 seguramente. Larga, de ultra, a partir de 50. Es prácticamente poco. Si bien no hemos tenido lesión, seguramente por una parte de sensaciones, que seguramente siempre estamos cuidándonos y por ahí no hemos explotado nuestro 100%, pero ni tenemos profesor que por ahí nos indique una conducta, más allá por ahí. La conducta por ahí pasa también por el modo de vida que uno tiene. Y bueno, lo desorganizado que siempre es uno, así que todo va ligado. Pero creo que hay mucho para aprender y para explotar y bueno, creo que vamos en el buen camino. ¿El hecho de que no tengan profesor es por algo en particular o por...?
En realidad, porque no le podemos, tenemos un horario de trabajo muy cargado, la alimentación es de obra es mala, y después de laburar 10, 12 horas, no hay un profesor, un corredor elite que aguante, ni Kilian, ni nadie, creo que pueda aguantar, hace un entrenamiento estricto, hoy tenés tantas pasadas, tanto. Mañana, el otro día, te quiero ver, si, porque laburamos todo y con el físico. La lesión, que por eso que por ahí a la noche salimos a charlar, más que a entrenar algo específico. Sí, fin de semana, ahora estamos intentando hacer las cosas moderadamente bien. Y bueno, sacrificamos los sábados y domingos, que lo tenemos para la familia, para optimizar tiempo. Estamos a 100 días casi, entonces no queremos regalar nada. Creo que estamos haciendo las cosas mejor que nunca. Y tienen que estar los resultados pronto. Chicos, ¿por qué carrera de aventura? ¿Cómo surge? ¿Cómo arrancan? ¿Quién invitó a quién? Quizás por ahí empezó por un tema de dejar alguna vida mea. ¿Cómo le vamos a poner el nombre? Por tener otro modo de vida, ahí está. Y también entrenaba ahí, guarda. Y bueno. Por suerte no me echaron. Porque convengamos que ustedes tienen un trabajo muy arduo, muy duro, que no les permite llevar a cabo lo que todos los que corren saben que es una alimentación determinada, un entrenamiento determinado. No tienen una guía, o sea que ustedes van por intuición y por experiencia, ¿no? Así van construyendo su camino. O sea, ¿por qué carrera de aventura? Porque hasta calle por ahí se me ocurriría decir, bueno... Dejamos contaminada la montaña, te digo. Un poco por lo que dice Lisa, quizás porque hay un buen... buena gente, encontrás esto que pasa en la vida diaria, que nos devoramos uno al otro, somos medio caníbales, nos queremos pisar la cabeza, y acá encontrás eso que son las raíces de realmente de todos nosotros, queremos estar con vínculos de amigos, compartir experiencias, carreras, y por ahí nosotros somos dichosos de estar acá, pero... Más que el puesto ese no sería tampoco tanto que uno va a buscar, sino que encontrarse y saber que... Delante de la carrera está eso y después de la carrera, carta libre. Volvemos a la vida anterior. Guille, ¿querés contarnos cómo te preparás? Guille. Kleinstein, que aún no ha hablado mucho. A ver, mi preparación, claramente yo soy un corredor bien amateur, la pregunta seguro, en mi caso si soy bien amateur, no cambia sustancialmente lo que hago durante el año. Soy bastante metódico, sigo lo que me dice el profe, los profes, el volumen de entrenamiento mío es más o menos ahora unas 55 horas semanales y no creo que suba eso, así que mis expectativas... Cuando hago una carrera de este tipo así exigente, pasan por un tema de superación personal. No en llegar cerca de los de adelante, porque soy consciente de cuál es mi nivel. Y realmente disfruto muchísimo la sensación, cuando termino la carrera, de haber dejado todo. Seguro sufrí mucho en algún momento de la carrera, digo, ¿para qué estoy acá? Pero bueno, creo que como la mayoría de lo que hace una carrera de aventura, seguramente experimenta lo mismo. La sensación posterior, luego de sentir que uno dejó todo, es enorme. Y después lo que yo, un poco volviendo a lo que mencioné, esto de que me metí en esta carrera, por ahí no se dice la misión, tan cerca de haber empezado a correr, a mí lo que me pasa cada vez que termino una carrera, o me pasó, es que, bueno, cuando la corría, la terminaba casi sufriendo. Al otro día estaba ya casi eufórico de lo que logré, y al otro día estaba pensando cuál era el próximo desafío. Y el próximo desafío tenía que ser más alto del que había terminado. Siempre buscaba eso. Y bueno, rápidamente, con esa mentalidad, empecé a encontrar escalones más altos de lo que correspondían, ¿no? Pero bueno, para un amateur como yo, que no busca estar alcanzando un podio, porque realmente no, ni lo busco ni lo puedo lograr, el buscarse una meta que realmente uno no sabe si la va a lograr, es una gran motivación. Yo cuando me anoto una carrera que no sé si la voy a poder cumplir, es un motivador muy fuerte, ¿no? Así que... ¿Y ahí es porque los ultras, en tu caso, seguramente, ¿no? Porque más distancia o más desafío en cuanto a distancia y no intensidad, seguramente lo decís por algo que tiene que ver con la genética, la preparación posible de cada uno. Exactamente. Bueno, yo disfruto más los ultras
porque tienen componentes de planificación, componentes de que te permiten recuperarte, que no te obligan a ir a un nivel de exigencia, probablemente ellos sí, cuando aún en los ultras, ¿no? Pero yo no voy tan al límite durante tantas horas, porque tengo que ir regulando, y me permiten disfrutarlo más. Yo no sé si disfrutaría, hago carreras de calle de 21 kilómetros, y realmente sufro los 21 porque trato de ir al máximo y dejar todo. El sufrimiento en un ultra es distinto, es sufrir el frío, es que te duran las rodillas, es otra cosa, y es un sufrimiento que disfruto más. No la sensación de que el corazón te sale por la garganta cuando corres una carrera más corta. Ese tipo de exigencia no la disfruto personalmente, ¿no? ¿Por qué ultras? Bueno, en el caso mío, al año de empezar a correr, corrí una maratón de calle, 42 kilómetros. Quise mejorar en la próxima maratón, empecé a entrenar y me lesioné. Entonces, bueno, fue simple la lectura que hice. Le hablé a la lesión. No me dejaste correr estos 42. Listo, te embromás. Voy a multiplicar la distancia en vez de calle aventura. Y ahí fue que corrí mi primera carrera de 84 kilómetros de montaña. Por ese motivo, ¿no? Empiezo a entrenar esa primer ultramaratón con fondos largos, experimentando sensaciones nuevas. 45 días antes de la carrera me lesiono. Periostitis. Bueno, estuve 45 días sin entrenar, doble turno de kinesiología, y me cambié y fui, hice los 84 kilómetros de montaña y los terminé. Es lo que escuché hoy disertando al resto de los compañeros, es importantísimo en todo, incluso en la vida misma, la palabra visualización. Yo había visualizado los 84 kilómetros y no iba a haber absolutamente nada que me detenga para correr esos 84 kilómetros. Y fui confiado y lo busqué y llegué. La cabeza, como decían los chicos también que hicieron la ruta 40, siempre hay que pensar en positivo. Yo en el momento de la largada no estaba pensando estoy desentrenado o la lesión o lo que sea, sino yo llego mejor que los que están acá al lado mío porque llego descansado. Entonces la cabeza es, más aún en ultramaratón, ¿no? Juega un papel fundamental. Por eso, ultra. Los son competitivos, ahora tenemos tres, los tres que tengo a mi derecha, los primeros tres van en búsqueda de podio, sin duda, ellos van en búsqueda del primero, del segundo, del tercero, bueno, es así, les gusta salir a buscar como Kilian decía, tirar el lazo, decía Susana, ¿no? Se ilusiona Kilian, tirar el lazo y acercarse a los primeros. A mí me gusta que me quede la sensación de haber llegado al arco, a la meta, habiendo dejado todo. Después lo demás es una resultante, digamos. Ustedes dos, ¿qué piensan acerca de...? Y correrle a los mejores nos motiva, así que a los que tienen sponsor, a los que por ahí son un poquito los espejos, los que están arriba, nos motiva y nos enorgullo a la hora de que pasó la carrera. Sabemos por ahí las desventajas que tenemos y muchas veces no hacen diferencia, pero no es... sé que hay un escalón, pero no es inalcanzable. Creo que mejorando un poco las cosas y teniendo más experiencia, todos podemos mejorar. Y sirve como estímulo para entrenar, sí, no, más y mejor. Cada vez mejor nos vamos encontrando la distancia. Y bueno, a la hora de entrenar eso suma, ¿no? No, está entre los 500. Bárbaro, venimos chocho. Estamos lejos, ¿no? Estamos lejos. No, está corriendo con profesionales. Estamos lejos. Va a jugar con Messi. Una experiencia. Creo que una vez. 200, 300 o 400, ¿no? De Lee. 200, porque de Lee. Que son sorteados de otra forma, ¿no? Son seleccionados. Casi que presentan el currículum y son aceptados o no. En este caso, en los 160, además no sé. No, hay 200 corredores que van a ganar la carrera. Son corredores número uno de las principales marcas que llevan a su mejor corredor de cada uno de los países y viven de eso, totalmente diferente a lo nuestro. Y más allá de eso, así nosotros viviéramos de eso también, estamos un par de escalones abajo con,
con el equipamiento, con la ropa, con lo que sabemos de alimentación, con los corredores, principalmente los europeos, franceses y españoles, que salen los mejores. ¿Usted tiene algún tipo de sponsorio? La familia. No, no, llegar a que tengan la comida no es poco. Llegar y te va, llegar y te va. Un día va a encontrar el bolsito nomás. Y el pata está chocho. El pata, no. Está así, fumando en tu casa. El papa. Cría a la nena, todo. Claro, un hijo de puta. El pata se va al sindicato porque le está dejando demasiadas horas ahí adentro. Interesante para todos. Mientras van cargando eso, quizás una pregunta, ahí no tanto a Villa de Rígen. ¿Cómo ven ustedes que ya? No, pero ahora van a ver por qué. No, está para. ¿Tienen en este momento una meta? ¿Se fijaron un objetivo? Ya llevan bastante tiempo en el deporte, vos sos de Mar del Plata y ustedes son de Tandil, dos ciudades que tienen infinidad de deportistas, un montón de disciplinas. Entonces, ¿cómo ven ustedes el hecho de que quizás hoy lo que es el ultramaratón no se toma y no se considera a nivel sponsor, a nivel de inversión, a nivel de programación, a nivel de contemplación, a nivel de lo que es la contención del deportista que va a correr un ultra, como si se consideran otros deportes que quizás no tienen ni siquiera la representación que van ustedes a buscar acá a Francia? Hay deportistas, yo por ejemplo, que laburo de médico cardiólogo y que evalúo muchísimas disciplinas. Tengo deportistas que juegan al fútbol casi o peor que yo y tienen un sponsor de 15.000, 20.000 pesos más, ¿no? Que juegan en un club de primera C. Entonces, ¿cómo ustedes, digamos, si en algún momento se lo han planteado o si lo han visto, lo han comparado con otros deportistas o de Mar del Plata o de Tandil, que seguramente han tenido compartir un trote o encontrarse en un evento deportivo o en lo que fuera? Básicamente yo tengo mis amigos que son los que nos bancan, así que no tratamos de contaminarnos con, si no estás continuamente, es como la vida diaria, estás siempre mirando al vecino si compro un auto. Tengo mis amigos y con eso es la excusa perfecta para ir a correr, una excusa para encontrarnos y disfrutar, así que creo que pasa por ahí, es la excusa de ir a correr. Nosotros tenemos la dicha, por ahí nos acompaña a nuestra vieja a casi todas las carreras y bueno, en este caso también nos acompaña, así que qué mejor excusa, es el sponsor que tenemos y ya está, estamos hechos, no importa si salimos 500 o tenemos el gusto de poderla llevar o poder que ella comparta un ratito con nosotros, así que y nos mime, que nos haga de comer y nos dé la teta, qué más. Así que deporte además que tiene representantes ahora en el mundial, ahora en mayo, mundial de Francia justamente de ultramaratón. Eso es lo raro, hasta a veces es un mundial de ultra, no hay mundial de 42 o de menos, de justamente de 3 o 3. Entonces, hoy está la tendencia, estamos viendo un poco el boom de la explosión del ultra 3, las carreras montañas, en castellano, tampoco hay un trail running, en términos que nos meten todos los europeos y los americanos. Pero el caso de Gustavo entrena bastante con Mariano Mastromarino, y él maratonista argentino con chances de Juegos Olímpicos el año que viene. Ganador de la maratón de Buenos Aires. Y él vive de esto. Sí, hoy sí. Puede vivir de esto. Sí, sí. Él es un corredor elite. Se dedica a eso, va un mes a Cachi antes de la competencia. Obviamente todo pagado, no sale de su bolsillo. Acá lo nuestro, por eso la gran diferencia, ¿no?, entre lo que es amateur y elite. Acá lo nuestro, el viaje, sale todo de un esfuerzo de trabajo, de ahorro, de tiempo y sponsor que podemos tener, generalmente alguna empresa que nos acompañe, son empresas chicas comparado con las primeras marcas que acompañan a deportes más reconocidos, ¿no? El Ultra Trail hay un gran avance que ya fue reconocido por la IAAF, entonces es un gran avance, pero en el caso mío no estoy mirando, hago lo que me gusta, es un hobby y si no la reconoce nadie, la reconoce, siempre es la satisfacción de haber logrado el objetivo, de haber llegado a una meta.